señores, aquí estamos en el puente de observación donde me van a dar la oportunidad de escoger el bioma de mi alot personal. Joder, es extremadamente emocionante y a la vez un poco estresante esta situación, pero bueno, al menos ya está, ya estoy avanzando bastante en la creación de mi alot personal. Hay pum pum, bichis y barcos y barcos y bichis para ahí, para todo el mundo. Y bueno, ya acá debo de hacer una elección muy, muy importante, porque aquí hay tres biomas. Uno es de la jungla, otro es del desierto y otro es o sea, de la nieve, del invierno. Bueno, a ver qué nos dice esta Lisa Yardstick, ingeniero asociado, a ver qué nos dice. Salutaciones, saludos. Yo estoy aquí para ayudarte a personalizar tu futuro alot. Todo el mundo tiene gustos diferentes. Los orcos no imaginan la vida sin las grandes especies de sus plenas natales. Los Arisen, cuanto a ellos, prefieren el frío de esos paisajes con nieve. Entonces, escoge el que te convenga más. Bueno, acá en la jungla no, o sea, no me gusta tanto porque es así, o sea, es verdoso, pantano. Bueno, no creo que haya pantanos en mi alot personal, pero bueno, es la primera vez desde que comenzó alot que tengo el alot personal, porque demora bastante. Creo que son 6 meses para hacer el alot, así que ya bueno, ya estamos cerca, así que son dos etapas y como ya habéis podido ver antes, he puesto desde la 2 hasta ahora, cada etapa cómo va evolucionando. Y cada etapa es una semana, así que y a veces uno no puede hacerlo en la semana y debe de gastar dos así. Es más o menos como la capa legendaria en World of Warcraft, que es, o sea, que se hace en bastante tiempo. Bueno, la jungla como que casi no me gusta porque es verdosa, pantanosa, y las lianas, todo eso. El desierto tampoco, porque hay esqueletos, hay cosas así, esqueletos. Parece todo un desierto árido, pero que ha habido una batalla de la hostia y han quedado ahí los esqueletos de los muertos. Así que el que pienso elegir es el bioma nevado, porque no hay muchos mapas nevados en Alot. Hay más de desierto y jungla. Y de desierto estoy hablando por Kira, porque joder, Kira es una zona que es puro desierto, y la jungla es casi en todo, porque en todo el mundo, porque en todo lugar hay jungla, joder, hay lugares verdes. Así que voy a elegir el alot de nieve, así que estoy listo para hacer mi elección. A ver. Tristemente, todavía no hemos encontrado las ciencias necesarias para hacer funcionar, o sea, para hacer el alot de tus sueños. Pero la temperatura, el viento, el relieve, todo eso es tan complicado, pero por el momento tú puedes al menos elegir, ¿no?, entre la jungla, el desierto o el valle nevado. Nosotros todavía estamos muy inexperimentados para lograr a generar las condiciones climáticas ordinarias, así que no pueden hacer ni un paisaje ni nada, o sea, porque todavía está avanzando la construcción del alot, y la tecnología de alots todavía es limitada, pero ya no es tan limitada porque puedes crear un alot. Eso es genial. Es como si en World of Warcraft, te darían la posibilidad de crearte un mapa entero para ti solito, donde puedes poner tu casa, tus animales, tus vacas, tus cosas, tu granja, así como hay la granja ahí en Pandaria, igualito. Pero aquí es un alot para ti, encima tu propio castillo, joder. Bueno, es muy emocionante, pero bueno, a la vez ya, como yo ya soy un jugador veterano, acá todavía tengo la medalla que estoy jugando por más de un año. Que la verdad que es, cuando algo te gusta, dedicas casi la mayoría, bueno, casi la mayoría de tu tiempo libre en esto. Así que bueno, ya tengo esto, ya estoy feliz. Muy pocos tienen su alot personal porque al ver el tiempo que se gasta haciendo esto, uno tira la toalla fácil, pero bueno, no es fácil, ¿no? Yo también, cuando tenía tiempito, hacía el Goblin Oval, porque como ya habéis podido ver, hay diferentes misiones según el día que llegue. Por ejemplo, ahora, para terminar la novena fase, que es esta, he hecho un partido de Goblin Oval y me lo ha validado la misión. Bueno, acá seguimos, dice: por el momento, nosotros no podemos crear los tiempos calientes. ¿Qué dice? O sea, por el momento solo podemos crear
Los climas cálidos, secos o helados. Bueno, hay que coger el helado. O seleccionar las llanuras nevadas. Dice, la blanqueza inmaculada de la nieve, el carácter impregnable de los precipicios rocosos, el sol cegador que te pica los ojos, la mordedura del frío en tus orejas. Bueno, a cada quien su cosa. Así que partimos sobre la nieve, ¿no? ¿Quieres otra cosa? Bueno, acá me dan para confirmar joder, la elección o para modificarlo. Bueno, así que vamos a ver lo que dicen los otros en la jungla. ¿Qué dice? La jungla, ¿por qué no? No está nada mal, es bonito, sí. A quien le gusta, bueno, hay que amar, ¿no? La verdura y todo eso. Bueno, así que partimos de la jungla. No nos dice nada más. En el desierto, ¿qué nos dice? Las dunas, el viento caliente acariciando tu rostro, un lagarto que se calienta en una roca, el odor del, joder, de la arena quemando, y del incienso oriental y del incienso oriental en el interior de tu cabaña. Bueno, acá parece más poético, ¿no? La descripción que le hacen al desierto. Pero bueno, como ya dije antes, vamos a ir hacia la nieve, así que ¡pum! Confirmamos el Alot. De acá dice seleccionar la configuración de vuestro futuro Alot. Excelente, ahora nos pondremos al trabajo. Bueno, así que bueno, esta es la novena etapa. En la novena etapa, bueno, antes habían 16 etapas, ahora solo hay 12. O sea que ya han reducido el tiempo que se necesita para crear el Alot. Antes era en la décima etapa que se podía escoger el bioma de su Alot, pero bueno, ahora es la novena. Pero bueno, vamos a regresar a la capital para que, bueno, no, para que siga con las misioncitas, así que continuamos. Y bueno, estamos de vuelta en la capital para ver qué, o sea, cómo va nuestro Alot, así que bueno, al hablar con este tío nos da embarcar en un vuelo para ver vuestro Alot. También dice que preguntar, no informarse sobre la creación del Alot, que esto es información, así que está ahí por estar, así que esto no tiene nada que ver. Acá, cómo conseguir los fragmentos de meteorito que se necesita para crear el Alot, pero esto también es información. Así que ya hemos hecho ya el puente de observación, que ya hemos elegido el bioma de nuestro Alot. Ahora vamos a ir a ver cómo está nuestro Alot por el momento. ¡Chachón! Bueno, está igualito. Está igualito porque lo están creando, pues, pero al menos ya me han dado la posibilidad de crear el bioma, o sea, de elegir el bioma. Bueno, acá como podemos ver está ya creándose. Primero no era nada. Después era un pequeño vórtice ahí en el espacio ahí sideral ahí, en el astral, en el astral inmenso que es. Después ya era más, ya se parecía más ya una nube gigantesca. Después ahora ya está creciendo, ya se está formando. Es casi como la cuna, el mapa de la cuna que hemos visto en el nivel 45, 47 más o menos, en el gameplay de Simio acá. Y ahí como se puede ver ya se está creando. De repente en la décima etapa, cuando la termine, que aquí está, la décima etapa del don del creador. Creo que es diferente nombre en la liga, pero a ver por acá creo que está. A ver, vamos a entrar. A ver, inventario, servicios. ¿Dónde estaban las mañetitas? ¿Dónde estaba? Aquí no, aquí no. Esto es solo un ratito, así que no creo que tenga. No creo que se coma tanto tiempo en el video. Aquí está. Las mañetitas, o sea, son como unos cupones que te dan el cristal de meteorito, que dice que sirve para determinar el don del creador, que es en el imperio, o la grande creación, que es en la liga. Acá 50, pero esto sirve solo para terminar las misiones si es que no tienes tiempo. Pero como yo tengo, bueno, yo solo entro para hacer estas misiones que no toman ni media hora, así que es mejor hacer eso que gastar cristales por gusto, porque ahora, con todo el orito que tengo, estoy pensando comprarme, o sea, aumentar las runas, porque están todavía bajas, ¿no? Para ya un jugador veterano como yo. Que si yo lo hubiera puesto, hubiera invertido todo mi dinero, o sea, el oro, en vez de estar comprando estos cachivaches de acá, estas cositas, esto, hubiera sido, que se llama, ya hubiera tenido runas ya 11 más o menos, porque, pff, bueno, ya hace su tiempo, así que bueno. Voy a continuar con las fases, que de repente aquí ya voy a acabar, ¿no?, de hablar, porque después ya voy a poner las siguientes etapas, así que nos encontramos cuando ya esté en mi alojamiento.
Y bueno, aquí estamos en la parte final, ¿no? De esta súper gran aventura de farmeo, de noches ahí sin dormir porque tenía que esperar a que estos pringados lancen el combate. Así que venimos acá, ya tengo 21 de 22, ya tengo también los 4200 botines que me pide este pendejito. Le damos y completamos. ¡Tum! Construcción Talos. Vamos a ir al puerto, joder. Esta ya es la última parte de las 16 que me han hecho, ¿no? Sufrir, así que bueno, vamos a ir a ver qué nos dice. Espero que ya nos den así, clac, clac. O espero que, joder, he escuchado que te hacen esperar una semana después, porque, joder, eso sí sería fatal. Acá estoy buscando el, joder, el puerto de Nesetgrad para ir directamente al puerto y no pasar por la Academia Astral, que es una mongolada. Así que venimos por acá. Uy, uy, uy. Carga, carga, no carga. Salimos en el lobito de Tkarik. Ahí vemos gente que sale. De repente está escapando porque saben que se va a crear un super alot. Ahí, ahí. Venimos por acá. Acá saltamos porque cooks. No queremos estancarnos. Venimos acá y acá decimos, pendejo, mi alot, ¿dónde está? Dice. La construcción de vuestro alot al fin ha acabado. Usted ahora puede ir ahí, ¿no? Y eliminar y admirar toda su esplendor. Ahí. ¡Oh! El final de la construcción, dice. Pídale a Andrei Prorraván de aumentar, o sea, de agregar las coordenadas de vuestro alot personal a la red de portales. Después vaya a ver a cualquier guardián del portal y utilice vuestra piedra del aventurero para que usted transporte al alot y ver a Bob Martopicker. Bueno, la construcción está casi terminada, no se hace nada, nada, bueno. Acá. Uy, joder. Me ha aumentado. Bueno, acá le decimos que hay que recibir la que se llama las coordenadas que ya las hemos recibido, joder. Ahora, según lo que nos ha dicho, hay que ir a ver a cualquier guardián de estos guardianes del portal, así que tenemos esta tía. Buenas tardes, señora. Ilona Kuzina. Normalmente, ahí está, mira, ahí está. Vengador ha creado un alot privado. Es un gran logro para un gran héroe. Ajá, sí, pendejos. Ahora sí vamos. ¿Dónde está? Acá debe decir para. Ahí está, alot privado. Pum, lo ponemos en favorito. Sacamos esta cosa de Welbel de acá. Ahí está, perfecto. ¡Puf! Y nos vamos a nuestro alot privado. ¡Oh! Perfecto. Y aquí estamos. En nuestro alot privado. Espacios por todo el mundo. ¡Puf! Joder. Acá este tío. Bueno. Acá sí empiezan las cosas serias. Porque ahora ya voy a explicar poquito a poquito qué son esas cosas, esas bolas. Esa cosa ahí que está dando vueltas. Y así que bueno, dice. Este es el constructor, dice. Yo soy el constructor de aquí, yo me llamo Bob y yo superviso la construcción de vuestra torre. Bueno, esta es una torre, normalmente hay que construirla, creo que se paga 20.000 de oro, yo tengo, bueno, suficiente, felizmente. Hasta ahorita, por el momento, solo es así, ¿no? Es como una, o sea, es así como una, joder, es un pequeño edificio, una pequeña plaza que hay acá. Pero si yo le pago a este tío, me puede construir una torre, que esta torre, se va a ir hasta arriba, hacia hasta los cielos. Y me va a hacer poder crear, o sea, me va a desbloquear el laberinto. Y en ese laberinto, si es que la gente entra, ¿no? Y muere, yo voy a ganar oro y esencia, ¿no? Para seguir construyendo estas trampas y muchas cosas otras que ya os voy a mostrar. Y si destruyen, ¿qué se llama? O sea, todo mi laberinto, se roban mis cosas. Así que es un hacha doble filo, así que hay que tener cuidadito. Acá, perfecto. ¿Qué dice? Bueno, acá ya te dan. Wow, 320 corales, joder. Bueno, acá estas cosas normalmente te dan corales y oro. A ver. Ah, dice. Estas que se llama. Estas cornucopias. Pueden crear muchas cosas. Yendo de oro a artefactos raros. Su construcción pide tiempo y energía de los héroes caídos en combate. Bueno, esto es lo que decía. Mientras más mueren, más tengo opción a crear más de estas cornucopias o cuernos de la abundancia. Y acá me dice producir oro, producir lágrimas de dragón brillantes, lágrimas de dragón súper brillantes, el coral azul que se necesita para crear más de estas, o piedras de granito que o sea, que se utiliza para agrandar el laberinto o leer el manual. Bueno. Dice, wow, dice 15 días van a permitirle conseguir 2.142 piezas de oro o 100 de granito o 5. Uff, madre.
O sea que no es muy rentable, joder, 15 días para 2.000 nomás. En 15 días yo consigo más de 20.000, joder. Bueno, también hay 3, eso ya compensa. Así que vamos a decirle qué nos pide este tío. Que dice matar 24 dragones malos, después voy a ver a este tío. Bueno, acá 200 de oro, joder, esto ya son misiones repetibles que nos van a dar, ¿no? Para ir ganando un poquito de oro. Mate 6 demonios devoradores. E dice, traiga el paquete misterioso a Bob y me da 5, o sea, 5 runas universales. Y también traiga el... ¿Qué? El paquete misterioso, pero... Bueno, me da así gratis. Gratis. Gratis, gratis. Bueno, acá dice, mate 2 demonios destructores y pues venga a ver si... Bueno. Acá... ¿Qué es esto? Bestiario. Ah, mira, bueno, acá en el bestiario están todos los goblins que uno tiene. Bueno, yo ya tengo unos poquitos. Estos son infinitos porque son gratis, joder. Pero yo tengo más en mi banco, así que después voy a venir a darle a este tío. Así que, bueno, este ha sido el halo personal. A ver, vamos, voy a... Uy, joder. Bueno, vamos a ir a dar una pequeña vueltita acá a los alrededores. Voy a ver si está todo esto bien, así que ahorita regresamos. Todo va bien, así que vamos a salir de nuestro, bueno, de esta plaza, que ahí se puede ver, es como una águila, un halcón. Más parece un, no sé, un grifón, parece ese animal que está ahí, decorando la entrada a nuestra casa, ¿no? Porque ya es nuestra casa, joder. Así que venimos acá, vamos a probar, ¿no? La fuerza de estos pendejitos acá. A ver, wow, bueno, son facilitos, así que no van a ser ningún problema. Creo que los va a poder coger a varios de un solo golpe y... Muerto. Ah, mira que hay un montoncito, joder. Vamos a destruirlos a todos con nuestro poder del muro de espadas. Ahí. Cogemos a este. A ese le vamos a hacer focus porque tiene más vida. Cogemos a estos. Espero que no me maten. Que creo que no porque, joder, sería mongolazo. Tengo suficiente equipo. Le ponemos joder, el enlace mental a este tío. Ahí está, los agarramos. Les hacemos un muro de espadas. Los botamos y los reventamos a todos. Bueno, la verdad que están facilitos, esta parte va a ser facilonga todos los días. Bueno, esto me tomará al menos 10 minutos cada día, así que para 600 de oro está súper, súper fácil. Así que me voy a dar una vueltita. Normalmente hay monstruos más fuertes como este pendejo de acá. Espero que no me mate, a ver. Vamos a ponernos todos, tengo pociones, me voy a poner una poción de habilidad. Joder, habilidad, a ver. Uy. Me mata, no me mata, no, sí, lo mato fácil, joder. Bueno, acá en las horas privadas también puedes invitar a... ¿Qué cojones pasa? A, joder, a compañeros que te pueden ayudar, ¿no? A matar a estos bichos. Pero como ahora creo que ya la facilitado eso, ya a lo mejor nivel estos pendejos, así que no va a ser tan difícil. Lo malo que no botan ningún loot, así que... Bueno, también eso compensa la cantidad de oro que te dan, ¿no? Cada día. Bueno, para hacer a esos grupitos de 4, también hay montones, así que bueno, voy a terminar de matar a estos tíos y cuando termine regresamos. Bueno, aquí ya estoy matando a los dos últimos de estos demonios molestosos, así que vamos a recuperar nuestra súper rica recompensa, que ya la verdad que estoy, joder, estoy ansioso por conseguirla. Así que a terminar de matar a todos... Ah, no, siguen ahí, joder. Bueno, pensé que se desaparecían, pero bueno. Entramos acá, ya de una pequeña vuelta así alrededor, ya maté todo, venimos acá donde este tío. Y le damos 200, 240 y 200. ¿Y ahora qué? Bueno, a este tío Bob el musculoso que dice. Ah, bueno, aquí está, dice. Construí el laberinto por 21.428 piezas de oro. Y acá yo le digo, espérate un momento, tío, con calma, que todavía no sé qué voy a hacer. Acá, ¿qué es? ¿Qué es esto? Bueno, esto de repente es el acceso a mi laberinto. Así que, bueno. Esto no tiene nombre. Bueno, vamos a ver. Voy a ver, joder, pero no sé, a ver. Bueno, lo primero que voy a hacer, como en piezas de oro estoy bien, tampoco necesito tanto oro para gastarlo como sea. Tampoco haré las lágrimas de dragón porque ya tengo bastantes. Además, no utilizo casi mucho este poder que... Bueno, o sea, mis poderes dragónicos, que son estos de acá abajo, de todas las clases. Pero lo que sí haría es conseguir un montón de coral astral. Ahí está. Empiezo así a dar vueltitas la guarda esta. Acelerar la producción. Por una... Ah, mira. Dice, se acelera la construcción por cada chispa de jugador. O sea,
que tengas. Así que si es que mueren 15, puedes hacerlo en un día, está la producción, joder. Así que eso está bien saberlo para las futuras cosas, ¿no? Y eso también te incita a construir tu propio, joder, laberinto. Así que con esta tenemos 100. Con esta, a ver cuántos tenemos. Bueno, 100 más. A ver, manual, ¿cuánto dice? Bueno, 5 corales astrales. Vamos a... Ah, mira, no puedo conseguir... Joder, esto sí que está horrible, joder. No puedo hacer la misma cosa en todas mis... en todos mis... joder, mis... Estos cornucopias. Así que voy a poner que produzca granito. A ver. Bueno, granito también es igual que las chispas. Joder. Con las chispas acelera. Y bueno, y con este... Como ya las lágrimas de dragón no son tan fuertes, aunque sí son chetadas, pero bueno. Voy a poner que me consiga un poquito de dorito para hacer chetadito. Así que bueno, vamos a pedirle que nos construya el joder laberinto, porque ya quiero ganar chispas. Quiero que la gente entre y muera en mi laberinto. También voy a tener que conseguir bastante, o sea, bastantes de estos signos del Goblin Oval para comprarme un super gnomo de estos. A este tío, ingeniero, a ver, pendejo, toma mi oro. ¡Ah! ¡Uy! Un laberinto no es dado, pero vale la pena. Bueno, ya le hemos dado el laberinto, ahora que nos dice. Uy, joder. Nivel 60, rango 2. Nivel, joder, qué cojones. Bueno, acá también se necesita, o sea, se necesitan cosas para aumentar el rango de tus bichos, así que... Y para hacer eso hay que ir al astral. Y como yo no voy al astral, estoy que me... Eso me jode bastante. Acá dice, encuentre 30 emblemas de victoria fácil en las profundidades del astral misterioso y tráigalas a este pendejo para que aumente la agresividad de tus bichos a rango 2. Y esto, o sea, que les aumenta la vida. Eso les aumenta la defensa y eso les aumenta, no sé. Legendarios, al rango 3 ya, o sea, esto ya es rango super. Emblemas de victoria fácil. Son todos fáciles, así que voy a cogerlos todos, joder. Voy a cogerlos todos para ver cuáles cojo si es que consigo los 30 emblemas de victoria. Y de repente ahora sí ya me deja entrar a mi laberinto. No sé, a ver. Ahí. ¡Suk! Esta vez sí me deja entrar, joder. Entramos a nuestro laberinto. ¿Qué pasará? No sé. Ahí está. Uy. Bueno, esto es un laberinto privado. ¿Por dónde se...? Ahí está. Es de la entrada, así que venimos por acá. Y bueno, ya me quito la montura porque estoy gastando tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué construir? Un corredor. Ese es derecho o sea, o con curva, pero no puede tener unión. Un cruce, entre dos salidas. Una intersección, posee tres salidas. Bueno, vamos a hacer primero una intersección. 20 piedras de granito astral. Me cago en... No tengo nada. A ver. No, no me habrán dado un bonus, ¿no? De... Granito, granito, granito. Le suda. ¿Dónde está? Artesanía. No. Astral tampoco. Bueno. No hay. No hay. No me han dado los gilipollas. No me han dado. Así que tengo que esperar 2 semanas para hacer una sala. Joder, mi... Ah, no. 4 semanas para hacer una sala. O sea, porque son 15 días cada... Joder. Intersección. Nada. Bueno. Ah, bueno. Lo vamos a dejar ahí. ¿Cuánto cuestan los demás? Ah, 0 piedras. Joder, perfecto. 10 piedras. Vamos a hacer un corredor, a ver. Se crea. Uy. Bueno, acá no hay nada. Acá solo se ponen bichos y acá hay así. Oh, mira un boss. A ver, bueno, acá. Bueno, o sea, este es un corredor en curva para la derecha, así que hay que tener en cuenta eso. No hay el mapa, joder, así que me voy a hacer un pequeño mapa así por mi cuenta. Bueno, acá ya me cuesta más. De hecho, 90 y 140. Bueno, los que entren aquí va a ser un dojo, ¿no? Un dungeon súper fácil porque solo hay un pendejo acá que está ahí, que no sirve para nada. Nivel 60, rango 1, joder. Bueno, así que voy a salir a ver qué más me cuentan para, o sea, ese tío, ¿no? Para ver, o sea, a ver si me da la opción para crear más. Joder, que me llama, joder. Un ratito. Bueno, para hacer no había tanto que hacer, así que, bueno, vamos a regresar. Creo que aquí también creo que va a terminar el... Uf, joder, creo bastante.
Creo que aquí va a terminar este capítulo. Bueno, 320 corales para una cuarta. Estas, joder, estos cornucopias. Así que voy a salir, voy a traer mis enanos de esos pendejos y voy a ver, o sea, me voy a enterar cómo cojones se ponen esos pen. Ah, ¿ahí? Licencia humano. Ah, joder. Bueno, todavía no voy a hacer nada de esto. Voy a esperar a que se construya mi laberinto. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya hemos visto cómo es el halo privado. Bueno, al principio no es casi nada porque solo me dan tres de estas cosas que duran 15 días, joder. Bueno, habría que esperar nomás, no se puede hacer nada más. Y bueno, espero que os haya gustado. Like, comentar y suscribiros para más cosas así especiales en Alots. Y bueno, también una preguntita, ¿no? Una sugerencia. Para los que vean, ¿no?, los videos, así los poquitos que ven los videos, no duden en ponernos en los comentarios qué cosa quieren que suba, porque si solo voy a subir a LOTS, el canal no va a crecer, ¿no? Así que, como ya sabéis, hay muchos canales que ponen cualquier cosa. Y bueno, solo quería saber que no, qué opciones también puedo, o sea, tengo para subir, así que ahí poner en los comentarios para ya. Saber un poquito más, así que espero que os haya gustado, like, comentar y suscribiros para más y hasta luego.